Muy buenos días, compañeros representantes de los medios de comunicación. Bienvenidos una vez más a este ejercicio de información y retroalimentación. El día de hoy saludo con mucho gusto también a las personas que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy los temas a abordar por parte del diputado presidente Gustavo Miranda García serán avances en materia de transparencia, asimismo avances en materia de productividad. De igual manera, damos la bienvenida al presidio conformado por el licenciado Renán Sánchez Tajonar, secretario general del Poder Legislativo del Estado. Bienvenido, licenciado. De igual manera, damos la bienvenida al presidente de Sea Shipper México, Héctor Torres. Bienvenido, licenciado. Asimismo, damos la bienvenida al enlace gubernamental de Sea Shipper México, Cancún y Puerto Morelos, Óscar Rébora. Cabe mencionar que esta asociación civil lleva a cabo acciones para contrarrestar los impactos antropogénicos al medio ambiente. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida al diputado presidente Gustavo Miranda García. Gracias. Muy buenos días, amigos, a todos los medios de comunicación. Bienvenido, licenciado Héctor Torres, presidente de Sea Shepherd México. Bienvenido, Óscar Rébora, enlace gubernamental de Sea Shepherd aquí en Cancún y Puerto Morelos. Y bienvenido, secretario general del Congreso de Quintana Roo. Quisiera mencionar la relevancia de este acercamiento, de esta alianza estratégica. Hoy, a través de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, hacemos una alianza con una de las ONGs más importantes a nivel mundial, si no es que la más importante en cuanto a la conservación, protección y restauración de los océanos. Cuando hablan de los océanos, me platicaba el presidente de la asociación, se refieren a ríos, se refieren a cenotes, se refieren a todo el cuerpo de agua a nivel internacional. Ellos tienen un logotipo, tienen un concepto como de piratas, van en buques de guerra y van cuidando los puertos y las costas del mundo. Y llegaron a nuestro puerto y a nuestra costa de Quintana Roo. Han hecho mucha investigación en cuanto a la calidad de agua, tanto de nuestras costas como de nuestros cenotes. Sé que también la van a estar haciendo en cuanto al agua, la cual nosotros nos bañamos, el agua que pertenece a Huacán, que pertenece a Capa, la calidad del agua. Y de igual forma con toda la vida marina, con los corales, con los arrecifes, y desde luego con los animales. Queremos buscar una alianza para que podamos avanzar en materia legislativa. Creo que la importancia y la relevancia de que sea con la cabeza del Congreso es para que no sea tratado única y específicamente en cada comisión, en la Comisión de Medio Ambiente. Creo que todas las comisiones podemos adaptarnos a la agenda legislativa y a las ideas con las cuales nos pueden compartir, y también con los presupuestos para la restauración de los arrecifes y de los corales para el siguiente año. No únicamente es la conservación, sino también la restauración. Me platicaba Héctor también de buscar que el turismo sea recreacional, que los turistas participen también en la conservación. Creo que eso sería fundamental y sería un nuevo nicho de mercado, que el turista llegue y pueda participar
en esta conservación de corales, en la liberación de tortugas de manera adecuada y eventualmente no solo en eso, sino en la restauración, que ya sería el último paso y el gran paso. Como saben, también acabamos de aprobar una comisión para poder dar seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las 169 metas globales de las Naciones Unidas, y esto es muestra de que vamos a avanzar hacia ello y de que el Congreso de Quintana Roo está un paso adelante de otros congresos y hasta probablemente de las cámaras y del Senado. Así que bienvenidos y muchas gracias. Si gustas dar unas palabras. Gracias, apreciable medios de comunicación. Nos sentimos muy emocionados porque es la primera vez que se nos abre un espacio con un convenio integral para poder participar en la incidencia política del Estado. Nosotros creemos que los temas de medio ambiente ya no deben de limitarse a una comisión o a un sector. Creo que ahora, pues, todos los poderes deben de tener el tema de medio ambiente como un eje paralelo o central, en el que las facultades de todas las autoridades e instituciones, pues, se concentren en los temas de conservación, de restauración y rescate de ecosistemas. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad porque tenemos muchas acciones y tenemos mucho contenido para poder poner en el escritorio y así entre todos buscar las mejores opciones y las mejores propuestas para restablecer nuestros ecosistemas. En México ejecutamos distintas campañas desde el Alto Golfo de Cortés para proteger a la vaquita marina en contra de la pesca ilegal de Totoaba, algo que nos permitió algo también súper importante que necesitamos que la gente dimensione es que ahora el tráfico de especies, flora y fauna ya puede ser grabado a delincuencia organizada. Entonces es bien importante que nosotros trabajemos también en la difusión y la comunicación de esto. Tenemos campañas de manejo de residuos acuáticos, nos preocupamos por la limpieza de los cuerpos de agua, desde las limpiezas de fondo marino con buzos, ríos, playas, lagos, hasta el destino final sustentable de los residuos, haciendo convenios con empresas que prácticamente desaparece la basura. Nosotros creemos que la basura no existe, ni orgánica ni inorgánica, si les damos un destino final sustentable. Tenemos una campaña también anticautiverio de mamíferos marinos, Tlanemani, con la que luchamos contra la pesca ilegal y el tráfico de especies. Nuestra campaña Canán, que es una campaña de restauración y rescate de corales, la cual ya estamos ejecutando en el Estado. Y nuestra campaña Marcelino, que es de protección y defensa de la tortuga marina. Sin embargo, no nos limitamos a los temas de las campañas en cuanto a medio ambiente se refiere. Entonces, pues para nosotros es un placer y un honor poder compartir y poder trabajar en estas mesas y hacer incidencia política en el Estado. Les aseguramos que siempre vamos a aportar nuestras ideas desde nuestra ideología como la única organización en el mundo intervencionista y no de protesta. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Oscar Révora, soy el enlace gubernamental de Sea Shepherd y además soy coordinador de Cancún y Puerto Morelos. Y digo, ya el presidente de la organización dijo muy claro a lo que nos dedicamos, pero sí quiero puntualizar nada más un par de temas. Aquí Quintana Roo es uno de los estados con más bellezas naturales de toda la República Mexicana. Y se ha visto agraviado en muchos temas, obviamente por el desconocimiento de la materia del medio ambiente. Entonces, sí, nada más lo único que quiero puntualizar es hacer un llamado
de conciencia a las personas. Y le quiero agradecer al diputado presidente Gustavo Miranda, al secretario general Renán y a todos los que nos han estado ayudando y echando la mano aquí para poder colaborar y poder tener incidencia en el legislativo, porque aquí es donde nacen las leyes. Solamente quiero hacer este llamado a todas las personas que también nos escuchan y que nos están viendo ahorita. Por favor, súmense a estas causas. Vamos a hacer buen trabajo y buena labor aquí con el legislativo, y solamente eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Como vieron, este es un primer inicio para poder colaborar de la mano. Es sumamente importante lo que puntualizaba Héctor, que no se dedican a la protesta, sino que interceden, que proponen y que avanzan. Y en ese sentido van a encontrar su casa aquí en el Congreso de Quintana Roo. Creo que podemos hacer mucha historia si tocamos los temas de fondo, más allá de esas propuestas que tienen muy buena intención, como puede ser tal vez el no uso del plástico o la prohibición de los plásticos. Tienen muy buena intención, pero no te generan ni te adecúan ni te arreglan el problema de fondo. El verdadero problema de fondo es que todos los residuos terminen y la disposición final de los residuos sólidos sea o reciclada o generada en composta. Ese es el último y verdadero fin. Nosotros queremos tocar los temas de fondo y esperemos que podamos trabajar muy bien de la mano. Así que muchas gracias y abierto a todas sus preguntas. Ya listos para preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Perdón. Buenos días, Alejandro Pesa, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Preguntarle, presidente, dos preguntas. Si ya tienen un plan o si ya tienen algún proyecto para, ahora que desaparece el Fonden, tener pues recursos extraordinarios que pudieran ser destinados en caso de alguna contingencia o emergencia por desastres naturales en el estado. Y mi segunda pregunta es relacionada a esta sentencia que emite un juzgado federal para que se le dote de agua potable a la comunidad de Guillermo Prieto y que obliga al Congreso del Estado a asignar recursos para el presupuesto del 2021. Serán mis dos preguntas, presidente. Gracias. Bueno, para el tema del Fonden, efectivamente sabemos lo que está sucediendo a nivel federal en cuanto a la relación económica. Nosotros tuvimos una gira en Ciudad de México, estuve en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pude platicar con los senadores y con los diputados federales de Quintana Roo, así como el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y les hacía mucho hincapié en cuanto al tema presupuestal de Quintana Roo. Sabemos que el Tren Maya es un proyecto real para el siguiente año, sabemos también que el puente sobre la Laguna Nichupté en Cancún es un proyecto real, y eso tiene un impacto económico aquí en el estado. Nosotros desde luego creemos que vamos a impulsar y a participar para poder avanzar en toda la materia económica. Es responsabilidad de los diputados federales, pero nosotros desde el Congreso vamos a impulsar para que se le incluya a Quintana Roo en los programas presupuestales. En cuanto a tu segunda pregunta sobre... para el agua potable de la comunidad... Efectivamente, estamos muy enfocados en un plan de trabajo para toda esa área. Nosotros, al aprobar el presupuesto del siguiente año, queremos ir tocando todos los temas de esas comunidades. Hablábamos también de un camino que nos guíe directamente hacia esas comunidades y hacia el punto PUT también, más de 20 kilómetros. Están aquí los compañeros del Comité Prodefensa Quintana Roo, tenemos una reunión ahora en la sala de comisiones
Y efectivamente tenemos que tener un plan de trabajo. Nosotros debemos de imaginarnos que la Corte nos va a dar la razón en cuanto a toda esa extensión territorial sobre esta controversia constitucional, y a partir de ahí debemos de estar listos para saber qué hacer, poder proveer con servicios a todas estas comunidades de aguas, de calles, de educación, así como el sistema electoral, y que podamos ir avanzando. Gracias. Buenos días, diputado Juan Pablo Hernández, Canal 10 y Reporteros de Banqueta. Entrevistaba hace un momentito a gente del propio Congreso que dice que les han cortado compensaciones. Mi pregunta es, ¿por qué se ha cortado compensaciones a gente trabajadora de hasta 15 años? Una. Y dos, ¿qué se está haciendo con este recurso? ¿En dónde está parando? ¿Y por qué se está haciendo esta situación? Porque no es una persona, me decía que son hasta 50 personas. He platicado con varios del Congreso, gente que sí viene a trabajar. Entonces, ¿por qué se está dando esta situación? ¿Dónde se quiere llegar? ¿Y dónde está este dinero que en un mes no se les ha dado? Gracias. Bueno, no sé cómo cuánta gente sea. Yo entiendo que habían dos personas en esta propuesta y se les protesta y se les atendió a estas dos personas. Lo que sí te digo es que las compensaciones tienen que ver con un tema discrecional. Tenemos por un lado los salarios y los sueldos, que es nuestra obligación como eje gubernamental, y a partir de ahí las compensaciones, que tienen que ver con bonificaciones. No es por ningún ente obligación ilegal, eso sí hay que precisarlo. Sin embargo, se ha utilizado esta costumbre que queremos y vamos a mantener a los que sí están trabajando, a los que sí están viniendo y a los que están desde temprano hasta noche. Nosotros tenemos más de 680 trabajadores registrados en el Congreso, más de 25 trabajadores por diputado. La Cámara de Diputados, para que te des una idea, tiene 13 colaboradores por cada diputado. Somos el Congreso más ineficiente. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente no existe o no viene aquí, está comisionada en otras dependencias. Nosotros sí vamos a tener mano dura en cuanto a ese tema. Vamos a revisar quiénes, y ya lo estamos haciendo, sí existen. Los que no existen, se les va a empezar a dar de baja de la manera adecuada. Todo se tocó y se pasó por la Junta de Gobierno para darle las facultades a quienes tengan esas obligaciones y atribuciones, y a partir de ahí, pues empezar a poder quitar a toda esta gente. Tenemos también que implementar, como lo dije en el plan de 100 días, un tabulador y un programa de servicio civil y profesional de carrera, porque más allá de darle una compensación a alguien porque es amigo del presidente o porque se le acercó al secretario o porque te lo pidió el diputado, tiene que ser por las capacidades y por las atribuciones, cómo se ha estado capacitando, qué empeño le pone en su área, viene a tiempo, tiene un desempeño completo, y ahí es como se deben de dar las compensaciones. Así que desde luego que nosotros vamos a buscar restaurar todo. Desde un inicio, al nosotros no pagar en efectivo, perdón, buscar pagar en efectivo esas compensaciones, hubo algo de confusiones. ¿Por qué? Porque no se puede hacer depósitos en cuanto a estas compensaciones, porque les generaríamos una discrepancia fiscal. Tú tienes como trabajador un tabulador de salario y a partir de ahí, cuando te empiezan a depositar, se te puede generar una discrepancia. Debemos de normalizar esas compensaciones para poder hacer transferencias. Ese es nuestro objetivo, llegar a que se puedan transferir estas compensaciones para que le pueda ayudar al trabajador al tema de los créditos, al tema de todos sus ingresos. Es un primer inicio. Lo que sí te puedo decir es que estamos escuchando a todos y que vamos a tratar de hacer muy eficiente este Congreso, y al descubrir, como lo hemos ido haciendo estos aviadores, todo ese gasto y ese ahorro se va a utilizar para gestión social. Iniciaremos programas sociales como Congreso. Hoy firmamos en unos momentos con el Comité Prodefensa un apoyo económico mensual. Ya en la primera semana duplicamos el gasto de atención ciudadana, más de 50 mil pesos mensuales que se le está dando apoyo directo a la gente, y todo eso viene de los ahorros, ¿no?
Claro, gracias. Todavía no tenemos el dato exacto. Hemos apenas cerrado el primer mes, dos quincenas, y todavía no tenemos la entrega-recepción, que entiendo hoy nos van a dar la información de la entrega-recepción. Entonces, pues vamos agarrando una administración sin información previa, más todos estos cambios que queremos implementar, no ha sido sencillo. Lo que sí les digo es que a partir del próximo mes ya tendremos toda la información más a detalle. Desde luego que sí. No tenemos una cifra exacta, no quisiera precisar, pero sí más de los dedos que tengo en la mano. Gracias. Gabo. Buenos días, Gustavo. Gabriel Manzanilla del Por Esto. Tengo tres temas, voy preguntando uno por uno. El primero es, mencionan de esta propuesta que es el de dar un correcto manejo de los residuos, que no solo quede en el, por ejemplo, en el no uso de plásticos, ponían un ejemplo. Quiero saber, ¿ya existe en el estado una ley que hable sobre este tema del reciclaje, del aprovechamiento de los residuos? ¿Sí o no? ¿Y qué harían al respecto? Gracias. Bueno, efectivamente ya hay una ley. Nosotros platicábamos con el secretario de Medio Ambiente la semana pasada por teléfono, a quien le agradezco esa disposición de colaborar de la mano con el Congreso para poder mejorar en cuanto al reglamento de esa ley y ver las modificaciones que pudiéramos hacer. Platicaba con el presidente aquí de Sea Shepherd de colaborar directamente con el secretario hacia la ley que queramos reformar para el próximo año. Efectivamente, es muy importante que podamos obligar a los municipios de manera gradual y realista a que tengan que reciclar toda la basura que se genera. Sabemos que hay muchas concesiones de basura en algunos municipios que cobran cantidades estratosféricas y lo único que hacen es la recolección de basura. Cuando la recolección la puede hacer un ayuntamiento sin ningún problema. Cancún tiene 69 camiones y hace una concesión privada para la recolección de la basura, cuando eso lo puede hacer el ayuntamiento. Creo que el tema de buscar a una concesión privada tiene que ser para incluir el tema del reciclaje o de la generación de composta, ya que eso sí habla de inversiones importantes. Así que creo que puede ser un gran paso para Quintana Roo, para México, porque un estado, han municipios que han avanzado, pero un estado que lo haya hecho de manera completa, creo que todavía no ha habido. ¿Quisieras precisar algo? Sí. Gracias. Aprovechando el tema y la oportunidad que me da el presidente, puedo agregar que en la parte del destino final sustentable ya está en marcha con algunos actores que empiezan a trabajar de manera particular, como empresas que hacen calzado del sargazo, ¿okay? Empresas que trabajan con las colillas de cigarros. Nosotros hacemos un colillatón en diferentes ciudades, guardamos estas colillas en botes de PET, los guardamos en caja y se mandan por Correos de México al Estado de México. Esta empresa paga los envíos y trabaja estas fibras, porque la colilla de cigarros es madera, entonces alcalinizan este material y hacen accesorios, pero lo importante es que retiran las colillas y evitan que lleguen al mar. Cada colilla de cigarro contamina hasta 50 litros de agua con X cantidad de químicos. Okay. Y hay empresas también de valoración ambiental que no solo separan, sino valoran el tipo de residuo y ven la mejor forma de generar o energía o materia prima para construir materiales y también composta, como dice el presidente. Entonces, en ese sentido, el destino final sustentable ya se está trabajando de manera particular, pero sí, es importante ahora buscar, por ejemplo, las sanciones. Hay algo importante también en el arrecife mesoamericano que vive aquí en este estado también. Es el segundo arrecife más grande del mundo después de Australia y está enfermo de gravedad un 70%.
Entonces, lo que vemos que está sucediendo es que, por ejemplo, el arrecife, toda la parte de la playa está como a 300, 400 metros de la playa, y tenemos 40 buzos todos los días preocupados por el rescate del arrecife, trabajando, y a 300 metros los bañistas, okay, se siguen divirtiendo y bañando con productos no biodegradables, que atacan directamente a un ecosistema tan sensible como es un arrecife. Y si nos ponemos a pensar que en todo el país, aún en Ciudad de México, el 80% del oxígeno que respiramos proviene del océano. Y un océano sano proviene de un arrecife sano, que es la cuna de la biodiversidad. Entonces, no puede haber un abismo de conciencia en 300 metros en donde está el arrecife, buzos preocupados por restaurarlo, y 300 metros en la playa, okay, todos los clubes de playa y hoteles divirtiendo al turista sin tener la conciencia o el conocimiento de lo que está pasando. Entonces, creo que tenemos que cortar esta brecha y todo el sector turístico invitar a los huéspedes a tener actividades de conservación. Gracias. La otra pregunta, diputado, es sobre el tema este de las compensaciones y los aviadores. ¿A cuánto ascienden el pago de compensaciones de manera global y de manera individual? ¿Hasta cuánto gana un trabajador por estas compensaciones y qué conceptos? ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto eroga el Congreso erogaba en el tema de las compensaciones de manera general? Y por trabajador, ¿hasta cuánto pagaba? ¿Cuánto paga? Bueno, en el presupuesto mensual hablamos más o menos de 2 millones de pesos que tiene que ver con todas estas compensaciones. En cuanto al tema específico de cuánto gana, pues te puedo decir que, como es discrecional, depende de cada trabajador. Algunos tienen compensaciones de 500, de 1000, de 1500 pesos, que debieran ser por bonos proactivos de productividad, bonos de puntualidad, bonos de buenos mejoramientos o de avances en cuanto a las metas que vayamos nosotros colocando, pero no ha sido así, ha sido compensaciones que a veces alguien en un año gana más compensaciones que alguien que lleva muchos años. Así que nosotros buscamos generar un tabulador para que, si bien dependiendo en qué área trabajas, tengas un margen de ganancia, pero que tenga que ver con tu desempeño como trabajador. Y la última pregunta sobre el tema de la oficialía mayor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Congreso en este aspecto? Si bien pues todavía no está decretado porque se tiene que reformar la ley, ya está el gobierno del estado ya está trabajando sin esta figura, incluso ya no hay la titularidad del oficial mayor. Entonces, ustedes, ¿es inconstitucional? ¿Qué van a hacer al respecto? Y en el tema de las comparecencias, ¿van a pedir la comparecencia del extitular de la oficialía mayor? Porque él estuvo pues en este último año de gobierno. Claro, bueno, primero decirte, entiendo, hay un acuerdo al interior de la Secretaría de Finanzas donde hablan precisamente de ese tema en específico, y se publica el 8 de julio, si no mal recuerdo. Nosotros tenemos la obligación y el derecho a invitar a comparecer tanto a las dependencias como a los individuos. Sin embargo, nuestra obligación es buscar la rendición de cuentas. Ya otros temas más específicos le competen a la Contraloría o a la Auditoría. Sí, vamos a invitar a la Secretaría de Finanzas y desde luego que tocaremos ese tema en lo particular. Y si hubiesen anomalías o algo a través de la antes extinta oficialía mayor, claro que invitaremos a comparecer. Hay que ver si un funcionario no activo tiene o no que comparecer, o es otra figura a la cual se le invita a hacer la rendición de cuentas. Sí, estamos muy al pendiente y pronto les daremos las fechas en cuanto a todas las comparecencias. Buenos días, Pepe León de Libre Opinión. Presidente, mi comentario es lo siguiente. Es pregunta primero, referente a las comparecencias. ¿Cuándo inician las comparecencias y cuándo le toca al secretario de Seguridad Pública? Porque en un evento hace unos días
le preguntamos referente a la posición que usted declaró a los medios de comunicación, donde no hay resultados, y él dice que ustedes son doble moral, que ustedes tienen que ver por el trabajo que ustedes hacen, y la parte política hay veces que se enfrenta con la administrativa, que es el caso del secretario de Seguridad Pública. ¿Qué le deja ese punto donde se pierde el respeto a un poder como lo hace el secretario de Seguridad Pública? Bueno, decirte, como lo mencioné hace un momento, que vamos a dar la fecha, lo trataremos en la Junta de Gobierno y Coordinación, para decidir en cuanto a las comparecencias de todos los secretarios que creamos tienen y deben de venir a dar la rendición de cuentas, cada uno de los secretarios en lo particular. No hay ningún tema de doble moral, sino nosotros respetamos la investidura a la cual nosotros representamos como Poder Legislativo y buscamos, como lo dije en un principio, no politizar sobre todo los temas de seguridad. Debemos de estar muy unidos como Congreso, como Estado, y sí hacer rendición de cuentas en cuanto a los costos, en cuanto a los errores, pero de ahí a buscar enfrentamientos personales, creo que hay una investidura a la cual represento. La gente votó por mí, la gente votó por todos los diputados, y hoy me toca representar a este Congreso. Moguel. Buenos días, diputado. Anuar Moguel, Canal 10. Esta semana pasada vimos movimientos feministas a lo largo de todo el país y en particular aquí en el estado de Quintana Roo, pues pugnando por la ley de la despenalización del aborto. Hay dos iniciativas ya en este Congreso que están siendo analizadas y que entiendo próximamente estarán ya pasando al Pleno. La bancada del PAN ya dio la postura que van a ir en contra. Como coordinador de la bancada del Verde y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ¿cuál es la postura de Gustavo Miranda y del partido hacia estas iniciativas? Gracias. Bueno, esta postura, como son en todos los temas trascendentales, creo que deben de debatirse y deben de poder discutirse para que pueda tomarse la decisión en el Pleno. Lo que sí te digo es que no vamos a buscar tratar de frenar estos temas porque son delicados, tratar de tenerlos en cartera, sino al contrario, que se discutan, que se debatan y que se pueda tomar la decisión que represente a la mayoría de los quintanarruenses. Que sí creo y que es mi postura, que en el debate y en la discusión deben de haber científicos, deben de haber técnicos, deben de haber personas que hayan vivido una de esas situaciones. Más allá de tomar una decisión por una ideología, nosotros como diputados en temas tan trascendentales sí debemos de apoyarnos de los científicos, de los técnicos y de la gente que ha vivido estos temas. Creo que en el debate debemos incluir a ellos y que la decisión se haga en comisiones y en pleno como debe de ser. Gracias. Buen día, diputado. Son dos preguntas. La primera, me queda claro que si no se ha nombrado no pasa nada, pero ya tiene un mes que está vacante la figura del exconsejero o comisionado ahora del Instituto de Transparencia. Y hay un acuerdo entre las diferentes facciones parlamentarias para definir este puesto. ¿Qué va a pasar? Ya que hay unas figuras que estaban en la terna final, que ya son parte de tu equipo de trabajo. ¿Va a haber una nueva convocatoria? ¿Se va a sacar de los que estaban atrás de la última terna? Y en cuestiones de paridad, ¿cómo van a quedar? Te lo comento porque, ok, ahorita es la renovación de una dama, ¿no? Pero en enero, finales de enero, concluye su ciclo de Orlando Espinosa como consejero presidente. ¿La convocatoria de enero entonces sería puro hombre para que exista una paridad? ¿O cómo va a quedar? Uno, dos. En las próximas semanas vendrán los alcaldes o los tesoreros al Congreso del Estado a presentar su proyecto de presupuesto 2021. ¿El Congreso del Estado podría hacer alguna sugerencia, algún análisis, sobre todo por el capítulo 1000 de estos proyectos de presupuesto? Te comento porque ayuntamientos como José María Morelos tienen asesores que ganan 60, 70 mil pesos, cuando su presupuesto es mínimo y depende totalmente del gobierno del Estado por su recaudación. ¿Habrá una revisión realmente del capítulo 1000 de todos estos ayuntamientos? Bueno, efectivamente entiendo que la convocatoria del siguiente año tiene que ver mucho con la decisión de esta última persona.
Nosotros sí te digo que tuvimos tres opciones dentro de un bloque al cual pertenece el Verde junto con el Partido Morena y con el Partido del Trabajo. Presentamos una primera opción, entablamos un diálogo, no se llegó a acuerdo. Presentamos una segunda opción, entablamos un diálogo, no se llegó a acuerdo. Presentamos una tercera opción, entablamos un diálogo y tampoco se llegó a un acuerdo. Nosotros siendo la mayoría de este Congreso. Así que pues no está en nuestras manos. Sí debemos otra vez de tocar el tema y tratar de llegar a un acuerdo que defina y represente a todos los quintanarroenses. No debe de haber línea como se hacía antes y tratar de buscar a alguien específico. Así que en ese sentido, dependiendo de esa decisión, tendrá que ver con la convocatoria del siguiente año. El tema de las cuentas públicas y del presupuesto del siguiente año, sí lo vamos a revisar a detalle. El capítulo 1000 es un tema en todos los municipios y más ahora con la recaudación que ha disminuido y que el presupuesto va a ser menor, pues debemos de eficientar los costos. Entiendo que la Comisión de Hacienda se está preparando para hacer una excelente labor. Nosotros como Junta de Gobierno propusimos que la titularidad de finanzas se elevara a dirección, que es todo el equipo que apoya y respalda a la Comisión de Hacienda. Es una excelente persona, una profesora de la UCRO financiera muy preparada, que va a hacer un gran labor para apoyar a la Comisión de Hacienda y poder ver todos los detalles de estos presupuestos. La elección del consejero Ponopá, ¿cuándo sería? ¿Cuándo ya habría ya un comisionado de transparencia? No tengo una respuesta en específico, pero me lo llevo de tarea con mucho gusto porque es un tema importante. Hola, muy buenos días, presidente Mario Castillo de CIPSE Radio Noticias y el portal Crónica Quintanarroense. Ha habido mucha polémica con el caso de la diputada Yurit Rodríguez Villanueva por su separación, bueno, renuncia a su militancia, renuncia a su bancada, pero se adhiere a la bancada al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Hubo pronunciamientos, señalamientos muy fuertes por parte de el Partido Revolucionario Institucional, que incluso ganaron una opinión del exgobernador Mario Villanueva Madrid. Mi pregunta en concreto con relación a lo que menciona el PRI, que hubo traición a cambio de dinero. ¿Cuánto les costó a la bancada del Verde adherir a la diputada Yurit Rodríguez Villanueva hacia ustedes? Bueno, lo primero que te comento es que todavía no está en la bancada verde, ni sé si vaya a venir. Hoy lo que sabemos es que la diputada presentó una renuncia al partido y por ende una separación de su grupo parlamentario, lo cual hace que ese grupo parlamentario pues ya no tenga este voto en la Junta. Es el derecho de ella como mujer, como diputada, como política, así como el derecho de cualquier ciudadano. Y nosotros reprobamos la violencia política que haya para cualquier diputado, diputada o servidor público. Creo que las declaraciones en contra no nos ayudan a lo que está pasando en Quintana Roo. Han habido actores que se han excedido en cuanto a los comentarios sobre esta diputada, cuando lo único que ha buscado hacer es pues la mejora de su estado, poder avanzar en la Comisión de Derechos Humanos y poder ser partícipe de su grupo parlamentario. Ya la decisión es únicamente propia, tomó esa decisión y hoy es una diputada sin partido. Lo que suceda después, bueno, habrán muchos grupos que le harán invitaciones seguramente y ya ella tendrá la última decisión. Entonces, ¿niega usted que hubo acuerdos políticos, económicos bajo la mesa que le invitaron a separarse y, bueno, tener pretensiones de adherirse al Verde? Hoy es una diputada sin partido que tomó una decisión propia. Ya vendrán invitaciones de otros grupos y veremos a qué grupo ella se adhiere. Gracias. Doble. Diputado, preguntarle qué va a pasar con la fracción parlamentaria del PRI, porque se queda solamente el diputado Carlos Hernández. Y preguntarle si pierde su posición y su voto el PRI en la Junta de Gobierno.
Efectivamente pierde su voto dentro de la Junta de Gobierno. Entiendo es un diputado que aún representa a los ideales de ese grupo o de ese partido, porque ya no es un grupo parlamentario. Y bueno, él tiene todavía la voz al interior de esta Junta, y en el Congreso pues tiene obviamente la representación de los intereses y de la ideología de ese partido. Nosotros le damos las puertas abiertas, así como la tiene el Partido de Movimiento Ciudadano o el Partido Más, a través de sus diputados. A partir de ahí, bueno, pues la diputada, como lo comenté hace un momento, es una diputada sin partido, y ella decidirá qué invitaciones acepta. Gracias. Gracias, presidente. Continuando con el tema político, preguntarle, la semana pasada llegó el dirigente nacional del Partido Verde, Jorge Emilio González, a Cancún. Usted tuvo un encuentro con él. Preguntarle cuáles fueron los alcances, sobre todo porque ya también han manejado el nombre de usted para la presidencia municipal de Benito Juárez. Esa es la primera pregunta. Bueno, primero decirte, el dirigente nacional del Partido Verde es el licenciado Carlos Puente, que es el vocero. Jorge Emilio González, pues es uno de los fundadores, junto con su padre, de este partido, y tengo encuentros y amistad con él, como lo tengo con otros representantes que han pasado y amigos que han pasado por el Verde. Hoy sí te digo que pensar en elecciones cuando estamos viviendo una crisis económica y una crisis de salud no me resulta correcto. Hoy, más como presidente de este Congreso, debo de continuar haciendo estas alianzas para poder avanzar y darle el respeto a la investidura que represento. Por lo que quiero entender, ¿se descarta por el momento para la presidencia municipal de Benito Juárez? En este momento soy presidente de la Junta de Coordinación Política y tengo que honorar ese cargo y avanzar y dar resultados. Presenté un plan de trabajo de 100 días que pretendo cumplir y avanzar cada semana. Hoy es en lo que estoy enfocado. Ya después podremos ver qué sucede. Por otra parte, en el tema económico, preguntarle, tengo entendido que ya el 5 de octubre se reintegra el personal considerado dentro de los grupos vulnerables. Ya se les pasó una carta compromiso. Y porque de lo contrario no se les va a pagar el concepto de puntualidad. Preguntarle qué tan cierto esto, qué va a pasar con estas personas dentro de los grupos vulnerables, cuántas son. Y también en el tema financiero, preguntarle si aumentó el gasto social en un mes en 50 millones de pesos, preguntarle a quiénes se les apoyó con ese dinero, en cuánto está aumentando el presupuesto de gasto social. Y también en el tema financiero, la semana pasada usted comentó que se estaba destinando recursos de otras partidas para el capítulo 1000. Preguntarle si ya se presentó alguna denuncia, porque tengo entendido que recursos etiquetados que se usan para otro, el concepto es considerado manejo irregular de los recursos. Preguntarle, si aun cuando no hayan recibido la entrega a recepción, preguntarle si ya presentaron alguna denuncia por esto que se puede considerar desvío de recursos. Gracias. Bueno, decirte que si solicitan el permiso y lo autoriza el órgano colegiado de la Junta de Coordinación Política, sí se puede enviar de un capítulo a otro capítulo. No es un proceso administrativo adecuado ni financiero, porque quiere decir que tu presupuesto no se está ejerciendo como lo contemplaste. Entiendo que sí hay actas donde se permitió hacer estas modificaciones, pero, insisto, no es lo correcto. Nosotros vamos a buscar que el presupuesto de este año se respete y ya el presupuesto del siguiente año, el cual nos pertenece, hacerlo de manera tan adecuada que no se tengan que solicitar estos cambios y estas adecuaciones. El tema de los trabajadores, entiendo que no tiene mucho que ver, pero si gusta, secretario, para precisar sobre el tema de la puntualidad. Grupos vulnerables. ¿Se va a dar?
Con su venia, diputado presidente, muy buenos días a todas las compañeras y compañeros de medios de comunicación. Siendo muy puntual y muy breve, este congreso privilegia la salud de todos nuestros compañeros trabajadores. De ninguna manera está citando a ningún personal que se considere vulnerable. Es más, lo hemos platicado, estábamos pendientes del dictamen de Protección Civil. Finalmente se aprobó a través de la Junta los lineamientos a seguir en coordinación con el dictamen de Protección Civil para robustecer lo que hemos venido haciendo, que son las buenas prácticas que está siguiendo este congreso en cuanto a el tema del COVID. Y también hemos dado un paso más adelante, que ha sido a través de precisamente la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la instalación del Comité COVID. Es decir, vamos a estar a través de ese comité atendiendo los casos puntuales de compañeros que estén atravesando por este padecimiento, y de ninguna manera se va a citar al personal que se considere vulnerable. Muchas gracias. Yo creo que ya. Bueno, pues, la última. Al gasto social, en la próxima mañanera vamos a invitar a la Dirección de Atención Ciudadana para poder especificar el gasto social que estamos haciendo y la propuesta de avance que queremos llevar en cuanto al presupuesto de esta dirección. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Invitamos a nuestras autoridades a realizar la...